vamos a continuar con el profesor Fernando Ignacio Licona Cervantes. El profesor Fernando es licenciado en filosofía, tiene una especialidad en bioética y otra en gestión cultural. En este momento se encuentra en el último semestre del Máster de Bioética de México y trabaja para el gobierno de Hidalgo y el Instituto de Investigaciones en Bioética. El profesor Fernando nos va a presentar la ponencia de la ética aplicada a la bioética de la vida digna. Entonces, bienvenido, profesor Fernando, le doy la palabra. Gracias, Ini. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por que participamos hoy en este congreso que ha dado inicio. Digo, ha estado en lo poco que he podido ver porque son varias mesas al mismo tiempo, no te da mucho. Estaba viendo donde participó Susana Vidal, ética y comités de investigación, se me hizo muy interesante. Hoy nos toca aquí participar. Muchas gracias a todos los que estamos aquí y ha sido interesante estar juntos como antes se hacía, pero las circunstancias nos invitan a estar de manera distante, pero no por eso alejados. Yo quiero platicarles, más que nada es una reflexión sobre la importancia que tiene la ética aplicada en la bioética el día de hoy. Como sabemos, muchas veces la bioética, al ser una ciencia nueva, ha ido adquiriendo diferentes conocimientos o diferentes cosas de otras ciencias. Y la bioética va a tomar mucho de la ética. Y creo que en estos últimos años va a tomar más importancia de la ética aplicada. ¿Por qué decidí ponerle de la ética aplicada a la bioética de la vida digna? Hoy en el mundo estamos pasando circunstancias difíciles con esto de la pandemia y parece que la vida del ser humano y la vida de todas las cosas o seres que están en el planeta están en juego. Entonces, es por eso que buscar una bioética de la vida digna es de forma global y no limita nada más al ser humano. Me parecía importante subrayar eso en el tema. Hay que decir que la ética aplicada ha sido un aliado de la bioética, puesto que las cuestiones concretas de la ética han ayudado a la bioética en sus diferentes ramas del saber, como por ejemplo lo son los comités de investigación, los comités hospitalarios, la ecología, el bioarte, la sustentabilidad, entre otros. Veremos cómo se unen la ética aplicada y la bioética y cómo hoy en día la una necesita de la otra. Yo creo que hoy no podemos separar la ética de la bioética, pero tampoco la bioética de la ética. Son necesarias y se complementan una con otra para todos estos procesos que tenemos de la bioética. Digo, sea una bioética médica, sea una bioética ambientalista, sea una bioética hoy en las empresas, una bioética sustentable. Entonces se unen y se apoyan entre sí. Hablar de ética aplicada y bioética nos lleva a pensar y reflexionar en los diferentes ámbitos de la vida del ser humano, su comportamiento en la sociedad donde vive y su trascendencia casi en la sociedad. Las cuestiones éticas tienen una relevancia inmediata en cualquier persona, ya que todas las personas tienen la necesidad de reflexionar y emitir juicios de valor sobre una gran diversidad de cuestiones éticas. Hoy creo que lo vemos con la pandemia, ¿no? Ese rato estaba leyendo el periódico y estaba viendo sobre vacunas, cuáles son las vacunas que tanto Estados Unidos como los países europeos van a permitir que las personas puedan entrar, ¿no? Estaba Pfizer, Janssen, Moderna y AstraZeneca y otra y ya, eran cuatro vacunas. Si no tienes alguna de esas, no vas a poder entrar a un país europeo o a un país o al país de Estados Unidos. Ahí sí es un problema bioético y ético a la vez que tendríamos que estar pensando. La ética aplicada busca de una forma clara y sencilla que la sociedad funcione de la manera correcta, es decir, viviendo y haciendo que cada ser humano actúe acorde a lo que la sociedad necesita y pide. Y podemos, a la ética aplicada la podemos decir que tiene dos variantes o podemos subdividirla en dos. Una parte racional filosófica para fundamentar los principios éticos y la otra una parte
que debe de tomar en cuenta la gran diversidad de argumentos y puntos de vista de las personas y de la cultura. Como lo decía nuestra compañera antes, y puedo retomar de lo que nos estaba hablando, vivimos en un mundo multicultural, y Oaxaca, de donde ella nos estaba participando, híjole, nos decía, tiene muchas etnias, muchas comunidades, y ahí es a donde tendríamos que, desde la bioética, respetar esa multiculturalidad y a la vez incluirnos en ella. No significa que la ética debe acomodarse sin más al status quo de las condiciones y hábitos imperantes, sino que sepa apreciar y dialogar con los diferentes argumentos que la ética tiene. Podemos mencionar que la ética aplicada constituye una de las áreas más prolíferas y actuales de la filosofía contemporánea, aunque para algunos autores hoy en día igual la ética aplicada puede estar desfasada o no tiene mucho crecimiento entre la filosofía. Podemos decir que los que hacen ética aplicada desarrollan su trabajo en varias áreas de la sociedad donde la ética posee un papel relevante, como puede ser ámbitos como la bioética, la ética empresarial, la ética ambiental, la ética legal, la ingeniería ética, la ética de la comunicación, la ética del ciberespacio, entre otras áreas. Y ya en esta parte especial, pues nos metemos a la parte de la bioética. Una de estas áreas va a ser la bioética desde la ética aplicada, y podemos decir que los problemas de los que se ocupa esta disciplina son los relativos a las cuestiones éticas que surgen en el ámbito de las ciencias biológicas y de la salud. En este dominio se incluyen la eutanasia, el aborto, que son temas que siguen en controversia y que son temas que siguen estando al pendiente en los diferentes países. Digo, aquí en México se acaba de aprobar una ley sobre abortos, se está promoviendo una ley sobre la objeción de conciencia, si se debe delimitar algo o si no se debe delimitar algo, o cómo el médico y el sector salud tendrían que actuar ante algunos temas de salud. La relación médico-paciente es muy importante. Digo, hablar de relación médico-paciente desde un punto de vista bioético es importante, pero también desde un punto de vista ético. La fecundación in vitro, entre otros. Respecto al estatus moral de los animales, la ética aplicada y la bioética se ocupan de cuestiones tales como la industria de la piel, la experimentación con animales y las explotaciones ganaderas. En el caso mexicano, hay que informar o comentar que en este año la Cámara de Diputados aprobó un decreto que prohíbe a las empresas cosméticas trabajar o hacer sus ensayos con animales. En México, a partir de este año, queda prohibido eso y tendrán que experimentar en otras cosas. También se ha buscado prohibir las corridas de toros y peleas de gallo. Es parte cultural, igual hay que decirlo, esta parte de las corridas de toros y de peleas de gallos, pero también tendríamos que ver qué vale más desde una ética, si matar a un animal de forma cruel sin que pueda defenderse, o respetar su dignidad como animal, que es la que tiene igual. La bioética, por su parte, reflexiona sobre el medio ambiente, el arte y las diferentes disciplinas que existen hoy en día. Va más allá del aspecto médico, por ello mismo necesita del apoyo de la ética aplicada. Antes de las conclusiones y hablando sobre ética aplicada, que veíamos unas diapositivas antes, en México existe un consejo que se llama COEBIO, que es una institución particular. A lo que ellos se dedican es que buscan que las empresas se hagan bioéticamente responsables. Es la primera empresa particular o de asociación civil en México que busca capacitar a las diferentes empresas mexicanas o extranjeras en una responsabilidad bioética. ¿Cómo qué? Pues en el medio ambiente, en el respeto a los animales, en el respeto a los mismos seres vivos. COEBIO tiene como objetivo capacitar y distinguir a empresas e instituciones en esta materia en aras de promover y difundir una cultura bioética y de responsabilidad civil, tanto en el ámbito social como ambiental de las empresas. El distintivo de empresa bioéticamente responsable fue otorgado a las empresas, digo, ejemplos, Refrigeración Ojeda, Hospital de la Mujer Médica Sur Lomas, Grupo Zapata, Red Queen, Comedor Santa María, Metro Producciones, Laboratorio Clínico Biomédico y el Instituto de las Águilas.
¿Qué es lo que busca? Pues capacitar a las personas que trabajan en el respeto hacia los demás seres con los cuales conviven. Podemos concluir que la ética en general se ocupa de lo que es bueno o correcto y de lo que es malo o incorrecto en la acción humana hacia el mismo humano o hacia los demás. La ética aplicada en la misma línea se ocupa de las cuestiones relevantes para la persona y la humanidad, es decir, cómo nos comportamos en la misma sociedad que es a donde trabajamos, laboramos y buscamos el bien común o una satisfacción más para individual. La bioética trata de centrar las reflexiones éticas en el fenómeno de la vida y sobre todo, digo, en México estamos más acostumbrados a ver una bioética más al enfoque de sector salud y yo creo que nos falta crecer en la parte bioética de medio ambiente, bioética en la arquitectura, en otras cuestiones que nos hemos limitado, como que en México nos hemos quedado más en una bioética salud que una bioética social. Con esto terminaría mi exposición para no pasarme los minutos y ya cualquier pregunta estaría aquí para compartirla con ustedes, compañeros, y con el público que nos sigue. Muchas gracias.